Ataca Libertad, el centro al área, Melgarejo, ¡gol! 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 ¡De Libertad! Un centro venenoso desde el costado izquierdo, terminó cayendo en el área y a espaldas de todo se metió Melgarejo, se metió el 35 para empujar esa pelota, nada que hacer para Toledo, levantó la cabeza Zamudio, puso un gran centro en el área chica, quedaron dormidos los defensores de Guaireña y Libertad que golpea primero en esta tarde soleada de domingo en la huerta por Lorenzo, por Melgarejo, por Lorenzo Melgarejo, Libertad 1, Guaireña 0. El gol se produjo a los 15 de la primera etapa. Qué golazo acaba de anotar Libertad colectivamente. Pase fabuloso de Oscar Tacuara Cardoso que bajó unos metros para liberar espacio. Lo ve solo a Miguel Zamudio en rol de extremo por izquierda. Saca un centro, más bien es un pase aéreo directo al pie zurdo de Lorenzo Melgarejo, quien había aprovechado ese lugar de Tacuara Cardoso. Empuja como un 9 experimentado. El goleador del campeonato dice que Libertad ya le gana a Guaireña aquí en Tucutuá. Nacido en la ciudad de Loma Grande, departamento de Cordillera, hace 32 años, Lorenzo Antonio Melgarejo Sanabria marca su gol número 27 en primera división con Libertad, el número 18 en este año, el número 12 en el torneo clausura. Y busca el empate el equipo de Troadio Duarte. Le va a pegar esa pelota a Richard Salinas desde la punta derecha y con el pie derecho. El balón se va a ir abriendo de las posibilidades de Martín Silva. Autoriza a Juan López. Levanta la cabeza Salinas. Viene el centro cerca del punto penal. Desvía Villagra. Paniagua. Golazo. ¡Gol! Golazo de Miguel Paniagua, que en el área de Libertad la bajó de pecho y aplicó una chilena inatajable para Martín Silva. La había desviado primero César Villagra y ahí estaba Paniagua, que al recibir esa pelota de espaldas ya tenía la jugada en la cabeza y no lo dudó, la bajó con el pecho, sacó una chilena. Gran clase, gran técnica de Miguel Paniagua para empatar el partido. Y Guaireña, que lo estaba buscando, motivado después del penal errado por Lorenzo Melgarejo. Y llegó Paniagua con una joyita para empatar el juego. Por Miguel, por Paniagua, por Miguel Paniagua, Guaireña 1, Libertad 1. El gol se produjo a los 34, primera etapa. Sello característico de Miguel Paniagua, no es la primera vez que hace este tipo de golazo, está en su ADN definir de esta manera. Cabezazo de Villagra en el corazón del área chica, estaba el capitán de Guaireña, recibe de pecho y al mejor estilo fútbol playa aplica una tremenda chilena de espaldas entre las piernas de Martín Silva. Otro golazo en Tuyucuá, esta vez para Guaireña, que empata a Libertad aquí en Tuyucuá. Apareció Miguel Ángel Paniagua Rivarola, defensor paraguayo de 35 años, nacido en Ciudad del Este, marcando su gol número 23 en primera división, el número 5 con Guaireña, el número 3 en este año. Penal para Libertad, le va a pegar esa pelota a Tacuara Cardoso, va al zurdo, abre los brazos y espera a Toledo, Tacuara que amaga, va Tacuara, ¡gol! El 7 no falla, el capitán saca la bomba que tiene en el pie zurdo, inatajable para Toledo, que en esta eligió el palo izquierdo, la pelota fue fuerte al medio y Libertad se pone arriba nuevamente. El goleador histórico, uno que sabe de los penales, uno que sabe pegarle a la pelota con fuerza, así lo hizo y lo pone arriba nuevamente al Guma por Oscar. Por Cardoso, por Oscar Tacuara Cardoso, Libertad 2, Guaireña 1. El gol se produjo a los 41, primera etapa. Y las murallas se derrumban con bombazos. Tremendo remate de Oscar Tacuara Cardoso al medio del arco.
con esa zurda le da de lleno. No pudo esta vez. Oscar Toledo se tiró levemente hacia su lado izquierdo. Nuevamente mueve el pie, pero ese bombazo de Tacuara Cardoso terminó perforando todo por Tacuara Cardoso. Vuelve a ganar Libertad en casa. 39 años para Oscar René Cardoso Marín, que acaba de marcar su gol número 12 en el año, el número 8 en el torneo clausura. Penal para Libertad, le va a pegar esa pelota a Tacuara Cardoso, va al zurdo, abre los brazos y espera a Toledo, Tacuara que amaga, va Tacuara, ¡gol! ¡Gol de Libertad! Y el 7 no falla, el capitán saca la bomba que tiene en el pie zurdo, inatajable para Toledo, que en esta eligió el palo izquierdo, la pelota fue fuerte al medio y Libertad se pone arriba nuevamente. El goleador histórico, uno que sabe de los penales, uno que sabe pegarle a la pelota con fuerza, así lo hizo y lo pone arriba nuevamente al Guma por Oscar, por Cardoso, por Oscar Tacuara Cardoso, Libertad 2, Guaireña 1. El gol se produjo a los 41, primera etapa. Y las murallas se derrumban con bombazo. Tremendo remate de Oscar Tacuara Cardoso al medio del arco. Con esa zurda le da de lleno. No pudo esta vez. Oscar Toledo se tiró levemente hacia su lado izquierdo. Nuevamente mueve el pie, pero ese bombazo de Tacuara Cardoso terminó perforando todo por Tacuara Cardoso. Vuelve a ganar Libertad en casa. 39 años para Oscar René Cardoso Marín, que acaba de marcar su gol número 12 en el año, el número 8 en el torneo clausura. Viene el envío al área, Boca Negra que saltaba, desviaba esa pelota, la va buscando Melgarejo, que la baja, le pegó de derecha, tapó Toledo, rebote, gol, Riveros, gol de Libertad. Un habitual del área en los tiros de esquina, en las jugadas de ataque, aparece como un oportunista para capturar ese rebote y para puntear con el arco a su disposición. Riveros, que había ingresado recién, manda la pelota al fondo para que Libertad ya lo golee. La había peleado Lorenzo Melgarejo en primera instancia y ahí estaba Riveros para empujar para que Libertad ahora aumente la ventaja por Cristian. Por Riveros, por Cristian Riveros, Libertad 4, Guaireña 1. El gol se produjo a los 23, segunda etapa. Por favor, la gente de Guaireña, ayuden un poco a Oscar Toledo, no puede solo. Nuevamente en soledad, dentro del área apareció Lorenzo Melgarejo con un derechazo luego de un mal despeje de la defensa albiceleste. Con sol en contra, igual vuelve a tapar Oscar Toledo, apareciendo como un goleador, como le gusta ahí a uno de los mejores volantes de la historia del fútbol paraguayo, el señor Cristian Rivero, oliendo ese rebote, prácticamente empuja con arco vacío para definitivamente liquidar el expediente que se llama Guaireña. Apareció Cristian Miguel Riveros Núñez, mediocampista paraguayo de 40 años, nacido en Julián Augusto Saldívar, marcando hoy su tercer gol en el año, el segundo en el torneo clausura. El remate de Ayala, golazo, gol de Guaireña, la especialidad del 16, Víctor Ayala, que recibió esa pelota luego de un pase cortito y desde fuera del área sacó el misil con esa pierna derecha. Nada que hacer para Martín Silva, espectador de lujo de un verdadero golazo. Lo descuenta Guaireña, apareció Ayala con esa gran derecha y Guaireña quiere volver a meterse en el partido. Por Víctor, por Ayala, por Víctor Ayala, Guaireña 2, Libertad 4. El gol se produjo a los 31 de la segunda etapa. ¡Qué señor golazo acaba de anotar Víctor Ayala en un estadio que era su casa! ¿Cuántas veces hizo con la camiseta Gumarela? Esta vez le hizo a Libertad
un tiro libre corto, se duerme toda la defensa de Libertad. Marcelo Acosta para Víctor Ayala de unos 30 metros aproximadamente. Martín Silva mira quieto, no sabía qué hacer. Esa pelota iba vivoreando con un efecto bastante raro. Se clavó al ángulo superior izquierdo de Martín Silva con un golazo de Víctor Hugo Ayala. Descuenta guaireña, tiene tiempo y sueña con llevarse al menos un empate de Tuyucuá. Tremendo golazo de Víctor Hugo Ayala Núñez, mediocampista paraguayo de 34 años, marcando su segundo gol con guaireña, ambos en el torneo clausura.